Abacho, abacho, cuelaba, dame abachos. No, mentira. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al capítulo número 57 de Pokémon Glazed. Y acabamos de cavar nuestra tumba. Bueno, estuve preparando el equipo como prometí. Y miren, bueno, es que Togekiss se me pasó y le subí un nivel de más sin darme cuenta, pero ahí está. Estamos ya listos al nivel 75 prácticamente en todo el equipo y comenzamos con la Liga Johto, pero no sé qué pasó. A ver, ¿eres nuevo por aquí? O quizás no. He visto a muchos entrenadores. ¿Es un Sevipper que se voltea? Sí, se voltea. Miren su ojo. Miren su ojo. Bueno, me parece muy extraño porque no sé quién será este tipo. Pero bueno, Iván. Ah, sí. Un retante. Un retante. ¿No sería un retador? Sí. Hola, joven. Soy Iván. Sí. ¿Quieres un reto con mis veneno? Sí, vamos. Sí, tal vez no sepa hablar porque está ahí con iba a decir con el Arbok. No, con Sevipper. Y bueno, iniciamos primera batalla de élite. Nivel 75, pues no mentían. Así que hemos venido muy bien preparados. Togetic creo que no le conviene. Es tipo veneno, qué tonto soy. Estoy viendo que tiene a Sevipper. Así que vamos a cambiar a Swampert, que resiste muy bien el ataque de bomba lodo, si es que me va a hacer eso. Ya veremos. Me hace tóxico. Bien, qué suerte tengo. Ha fallado. ¿Lo dormimos? No. Creo que con un terremoto va a ser sufi, pero sufi siente. Como el ente. Y ese Mok ahí con sus tres dedos. Ahí, estoy rapeando. ¡Oh! Lo ha resistido con un PS. Me hace puño hielo. Bueno, menos mal que no es daño por 4, es daño neutral. Pero miren la vida que me baja. Ahora hace usos de restos. Y ya estoy viendo que aquí va a hacer uso de esto, de restaurar todo. Toda la liga usa restaurar todo. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder. Bueno, ya estoy seguro de que este Mok está vencido. Solamente que me voy a tardar un poco porque ya lo ven. Tiene restos. En este turno lo derrotamos. Pero es que como ha hecho antes restaurar todo, pues no me conviene. Y espero que Monster resista con sus PP muy bien porque creo que es el más fuerte del equipo. Ya saben, solamente es débil al tipo planta y eso me conviene bastante. Ok, ahora sale Gengar. Para Gengar tenemos Bola Sombra en Togekiss. Y creo que Psíquico no tenemos. Heroína también tiene Bola Sombra, pero ¿tendrá algo súper eficaz? Vamos a probar con Heroína. Esperemos que nos salve de esta situación tan mala. Ahora tengo que fijarme, antes de comenzar la batalla, en qué tipo es el Poké que tiene al lado este de la Elite 4. Y pues, como dije, Bola Sombra. Soy más rápido. Perfecto. Vamos, Heroína. Y lo venció. Perfecto. Pensé que no lo iba a derrotar, pero ha salido un crítico que me ha salvado. Esos ojos rojos de sangre. Ahora quiere salir un Crobat. Bien. Para Crobat tenemos ataques eléctricos. Creo que no. Ataques de hielo. Tampoco. Ah, cierto. Tiamant, cuando lo estuve entrenando, quería aprender Hiperrayo. Pero no se lo enseñé porque no me gusta. Ah, tenemos Rayo. Perfecto. Perfecto. Hiper, no Rayo. Sí, creo que es la mejor opción. No tenemos nada más. Si dejamos a Heroína, pues puede quedarse sin pétalos. Porque este Crobat, miren, ¿vieron esos? Me estoy trabando. Esos movimientos de las alas de Crobat es muy veloz. Me hace golpe aéreo. Y la verdad es que me ha quitado bastante. No es un ataque que tenga tanta potencia, pero miren la vida que me ha bajado. Ok, creo que de otro está bien. Tengo Cometa Draco, pero hay que guardarlo. Para cuando salga un Poké muy poderoso. Y que no tenga tanta defensa especial. Porque si sale un Chansey, bah, lo voy a odiar bastante. Bien, 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 bien. Llevamos derrotando, si no me equivoco, a tres Pokés. Mok, Crobat. Ahora será un Tentacruel. Puede que tenga Rayo Hielo. Así que vamos a cambiar a tampoco Togekiss. Porque como es tipo Tepo, sí, Tepo Veneno. Entonces no me conviene. Bueno, a ver. Tentacruel, pues creo que Monster sigue siendo la mejor opción. Aunque See You Later también. Podríamos, sí, vamos a cambiar a See You Later porque puede que el terremoto de Monster no lo derrote igual que al Mok. Y como See You Later también tiene terremoto, pues de dos terremotos creo que debería bastar.
Ahí vamos. Danza espada y es más rápido que yo. Esto sí que me preocupa bastante. Pero mucho. No sé de dónde ha sacado espadas. Pinche Tentacruel ladrón. A ver, el terremoto... Lo derrotó. Crítico. No fue crítico, es en serio. No tiene mucha defensa. Perfecto. Pensé que sí lo resistiría. Ahora se Viper. Vamos a continuar con Sigilator. ¿Por qué no? Los terremotos de Swampert los tengo que guardar porque son más potentes que el de Sigilator. Y ahí vamos. Como no tiene evolución este Poké, no creo que sea tan fuerte. Y no lo resiste. Tu Tepo Veneno. Sí, tu Tepo Veneno no me hizo absolutamente nada. No, no. Mis venenos están destrozados como Napoleón en la guerra. Ahora me estoy fijando que si hubiera venido con los niveles del capítulo anterior, no iba a ganarle. ¿Puedes avanzar a la siguiente sala, joven? Me dejó pasar. Me dijo joven. ¿Eres tú el perrito? ¡Whitney! ¿What? ¡Whitney! O sea... ¿Qué hace Whitney en la liga de Johto? ¡No! Y con Miltank. Esto no me lo esperaba. En serio. Con razón ya no es... Ok. Y su novio es el líder de gimnasio. Aura. El poder está en tus manos. Ahora que me fijo, creo que... bueno... ¿Usamos esto? El huevo suerte. Pero lo que quería decir es que... tal vez encuentre objetos por aquí que pueda dárselos a mis pokés. Y estoy viendo que... tengo huevos... No, huevos suertes no. Caramelos raros. No se los voy a dar a ninguno porque ya entrené. Así que vamos a ver qué objeto encontramos para cada uno. Semilla milagro. Pues para gigadrenado está bien. Luego para See You Later tendremos algo. Oh, se me olvidó quitarle cascada. Bueno, cascada no. Buceo. Que era dive. Antiderretir. No tiene ataques de tipo hielo. Piedra, piedra dura, piedra día, piedra carbón, piedra negra, piedra todo, piedra alba. Bueno, es que no encuentro... A ver, hay que darle un revivir, ¿no? Cinturón negro es para los ataques tipo lucha, tipo fuego, carbón. Creo que no se lo puedo dar a nadie. Monster, diamond... Veamos. No encuentro buenos objetos. Para-para-papam. No, esto no. Sirien blanco, perla grande, directo, antiderretir. Creo que no me sirve de nada, ¿verdad? Bueno, vamos así, nada más. Pero antes vamos a recuperar a Tiamant, que ha sufrido bastante con una hiperpoción. Wow, ahora que me fijo, no compré objetos, ¿verdad? No, me pasé a comprar objetos para... Bueno, olvídenlo. Vamos a ver qué nos dice Miltank. No pienses que Whitney es estúpida. Ella sabe combatir perfectamente. Aguas con el Miltank, que está ahí enojado. Aceker. Es impresionante que vencieses a Iván. Sabía que lo harías. ¡Peleemos nosotros ahora! Pa-para-pa-pa-pa. ¿Qué me espera con Whitney? Ok, su Miltank es... shiny, bronceado, no sé cómo decirle. Y Whitney también. Así que inicie con Clefable. Podemos dormirlo. Ya que en esta generación no tiene... Bueno, igualmente en cualquier generación podemos dormirlo. Sí, esto va a ser Sabrontosaurio. ¿Por qué? Ya saben que Aura se especializa en las drojas para dormir. Y luego vamos a pasar a afilar cuchillos o espadas. Ya, cualquier cosa. Para aumentar nuestro ataque. ¡No! ¡Se despertó tan rápido! ¡Onda Trueno! ¡Ah! ¡Cómo te odio! No quiero usar... puede que tenga terremoto. ¡Dios! ¡Tambor! Cuidado con este Clefable. Cuidado con este Clefable. No voy a aumentarme más el ataque. Voy a atacar sin pensarlo. Y No. Restos. ¡Oh! Y luego voy a cambiar porque Aura está paralizada. Así que... vamos, de un terremoto debería ser suficiente. Perfecto, no me paralizo. ¡Tambor! Es que no me lo imaginaba. No puede aprender Clefable tambor. Que yo sepa, no lo puede aprender. Bueno. Ahora, Togekiss. Para Togekiss sí que obviamente tenía que cambiar porque no tengo nada. Solamente hoja aguda y terremoto. Podría ser una batalla de Togekiss contra Togekiss. Pero Togekiss, si es que saco a heroína... Bueno, tengo que sacar a heroína porque... los demás como que no tienen nada bueno. Y Dragonite...
pues sucumbiría ante su poder. Es que Togekiss es tan poderoso, no creo derrotarlo. ¡Vamos, Bomba Lodo! ¡Oh, perfecto! ¡Soy más veloz! ¡Sí! Solamente Togekiss puede ser más veloz que otros. O sea, me refiero a que... que este Togekiss no es más veloz que Aeroína. Que Aeroína, sí. Que Aeroína. Paz mental. Nah, ya está derrotado. Espero que que tenga restos. Me estoy trabando demasiado. Para que el envenenamiento no le baje tanta vida. Porque si no, este... bueno, esta desgraciada de Whitney va a utilizar restaurar todo. Y no quiero eso. Bueno, igualmente si lo utiliza... es que le bajaría menos porque ha hecho paz mental. ¡Pero ahí está! Aeroína salva el día dos veces. Sin intereses. Ok, ahora un Blissey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Antes en la otra liga también creo que salieron... salió un Blissey, ¿verdad? Bueno, vamos con Tiamant, que tiene mucho ataque. Nuestro pequeño dragón. Es nuestro Yoshi amarillo. ¿Qué me puede hacer? ¿Me puede... dormir, envenenar, quemar? No creo. Vamos a ir por Garra Dragón. Ahí te va, Blissey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No. ¿Cuánto le recupera a restos? 100 pesos, ¿verdad? Cada turno. Porque tiene un chingo de vida este pinche Blissey. A ver, ya está la vida en amarilla. Y parece que no usa restaurar todo, así que perfecto, esto debería bastar. Y adiós, Blissey. Mientras tengamos algo de poder físico, pues Blissey no es tanto problema. Ahora, Miltank. Sigue la catástrofe. ¿Tenemos algo para dormir? Pues con Monster. Pero puede que lo... Vamos a hacer Garra Dragón y Cometa Draco. Es que tengo que hacerle todo el daño posible a Miltank. Vamos. ¡Maldición! O sea, ¡no! ¡Maldición! ¡Usó maldición! ¡Era un doble maldición! No quería decir maldición de que estaba haciendo su maldición, sino que... ¡maldición! ¡No! ¡Mames! ¿Vieron la vida que le bajé? Y... ¡no! Y se recupera. ¡Qué asco! Cometa Draco y me voy. Cometa Draco y me voy. ¡Oh, no! ¡Estaba tan cerca! ¡Cómo te odio, pinche Miltank! Voy a tener que cambiar sí o sí. Vamos a cambiar a Monster para que lo duerma. ¿Por qué? No, es que aunque lo duerma, que... tengo que quemar a este Miltank. Y luego salir y hacerle un Cometa Draco otra vez. ¿O qué? Es que no tengo ataques. ¿Cómo me encantaría en este momento tener Esfera Aural con Togekiss? A ver... A ver, seguro que tiene Scrappy, este... el Miltank, aunque tenga un poke tipo veneno, pues... bueno, tipo fantasma, me causaría mucho daño. No tengo un buen ataque, solamente me queda esperanzarme en quemarlo. Porque ahora me he bajado el ataque especial, así que no me sirve tanto el Cometa Draco. ¿Por qué? Quémalo. Si tiene Heal Bell, pues también molesta más aún. No le voy a hacer espora, ¿por qué? Porque quiero quemarlo, me sirve más quemarlo. Oh, perfecto, le bajo bastante con escaldar. Pensé que le iba a quitar menos. Está muy bien. El problema es que ya tiene 3 maldiciones. Y con esas maldiciones tiene el ataque por las nubes, la defensa por el cielo y los cuernitos en la cabeza. Vamos, quémalo, Monster, yo sé que tú puedes. ¡Perfecto! Lo quemamos y creo que de otro escaldar basta. Ahora su golpe cuerpo no me va a quitar tanto como yo pensaba. O sea, miren la cantidad de vida que me quita. Pero si no lo quemaba, me quitaba muchísimo más. Así que nos hemos salvado por esta vez. Quemadura, otro escaldar y esto ya está ganado. Vete, tanque. Miltanque. Bien, ahora el último poke es un Licky Lickly. Tenemos a Monster para hacer Super Power, pero creo que mejor vamos a terminar con Tiamant. Licky Lickly creo que tiene ya defensa y defensa especial. Menos defensa. Siempre he notado que los pokés tipo normal, que son así rosaditos como Miltank, como... bueno, como Miltank no, en Miltank no estoy seguro, pero como... como Lickitung, como Licky Lickly, como Chansey, como Blissey...
Tienen mucha defensa especial, pero no tienen mucha defensa. Así que eso está bien. Vamos con otra garra dragón. ¿Por qué no tienes uñas? Bueno, si tiene una uñita ahí, me hace tóxico. ¡Qué desgraciado! Ahora sé su plan. Me va a hacer protección, tóxico, protección, tóxico, protección, tóxico. Y tiene restos. Y eso me molesta bastante. ¿Qué le voy a hacer? Pues no voy a caer en tu trampa y vamos a cambiar ahora a Swampert. No creo que me haga algún ataque, así que voy a ir por Super Power directamente. ¡Oh, no! Ok, no tenía objeto, así que no me quitó. Bueno, eso era en la... en la generación... bueno, en la sexta generación aumenta la potencia. Aquí, como que no. No sé si me hará tóxico. No me quiero... quiero arriesgar. Ajá, así. Perfecto, perfecto, perfecto. No es tan perfecto. Es que da igual. Está recuperándose vida y eso es un problema. De un superpower no creo derrotarlo. Bueno, de fuerza bruta. Así que primero tendría que... ¡Ah, espora! ¡Genial, espora! ¿Cómo no se me ocurrió? No sé, ¿cómo no se me ocurrió? Ahora sí que vamos a hacer terremotos hasta que se despierte. Y luego vamos a ir por un superpower. ¡Maldito, ya deja de recuperarte, por Dios! Vamos, Swampert, haz que se muerda la lengua. Ahí está, terremoto de 1000 grados. Genial, no le quité tan poco como yo pensaba. Y sigue con sus restos. Bueno, ahora sí que vamos a hacer un ataque súper eficaz. Y... ¡No! Me equivoqué. ¡Se va a despertar! ¡Pinche Swampert! ¿Qué estás haciendo? Vamos a restaurar todo. Vamos, restos. Vamos, restos. Ahí están los restos, ahora sí que me sirve. Como que me estoy tardando mucho, Fue por un error, malditos dedos. Me traicionan cuando los necesito. Muérdete la lengua, pinche Licky Lickly. Es Licky Licky. Yo siempre le digo Licky Lickly. No sé por qué, es Licky Licky. Es por su sonido, aquí no lo pueden escuchar porque en esta generación no aparecía. Así que no lo tienen. ¿Qué? ¿Perdí? Obvio, obvio, estás peleando contra Secure. Es solo una derrota, Secure, lo siento. Me pongo triste cuando pierdo. Avanza. Estoy envenenado. Vamos a ver. Tenemos que curar. Y antiderretir directo. No, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, sí. Estoy ya como que acostumbrado a la cuarta generación. Tenemos aquí un restaurar todo. Esto me sirve. Tengo 13, así que no hay problema. Para... ¡No! No me digas que ahora nada más estaba paralizado y usé restaurar todo. ¡Qué tonto soy! A ver. Ahora sí, a Swampert. No, a... bueno, Tiamat. No, ¿dónde está? Hiperpoción. Necesito hiperpoción. Creo que está más abajo. Primero quiero curar cura total. Ajá. A Tiamat. Y luego a Monster que le queda vida por ahí. Hiperpoción. Estaba muy abajo. Y seguimos. A ver quién viene. ¡Wow! ¡Ánfaros! ¿Y ella quién es? La mamá de ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? De esta... de tipo acero. Que nos dio la última medalla. Era la última... no, era la séptima medalla. Sino, no, la sexta medalla de Yoto. No lo recuerdo ahora. Pero bueno, para prepararnos vamos a sacar a Monster. Ahí está Monster, nivel 75. Y creo que eso sería todo. Hay que cuidarnos de que no tenga un poke eléctrico con ataques de tipo planta. Yo creo que sí va a tener... porque obviamente Monster es uno de los primeros pokés que capturamos y supongo que toda la gente va a tener un Swampert en este momento del juego. Así que por ahora lo vamos a dejar aquí, ya que no quiero que el video se haga tan largo. Y para el próximo capítulo veamos si es que podemos superar esto más rápido y así pasar hasta el campeón, ¿ok? Nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, en Facebook. Dejen su me gusta para alcanzar la meta de los 400 likes y seguir mañana con otro video. Eso es todo y nos vemos. Adiós. Pinche anfípara. Vamos a ver qué dice. Siento tu energía. Has vencido ya a la mitad de la élite. Me estoy paralizando, electrificando y bla bla bla. Ya. Adiós.